canción es urgente es un río creciendo una flecha en el aire es amor combatiendo quiero darte la hora que es la hora del fuego que es la hora del grito que es la hora del pueblo que nos una amorosa que nos pegue en el pecho que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria. Cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria. Cuando rompa el silencio. Las madres no queremos ningún tipo de reparación. Por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida. No queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza mientras haya en el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio que tu voz la levante que la suelte en el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio que tu voz la levante que la suelten en el viento y que sueña victoria Rompa el silencio y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Oh. Estaba agarrando el micrófono de Carmen. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Esta es la marcha 2406 oh, oh. de los jueves. 2.406 jueves de lucha y 5 meses y 23 días sin que los compañeros y compañeras de la universidad, los trabajadores docentes y no docentes, cobren su salario. Así que fuerza, compañeros, gracias porque esa también es una lucha ejemplar la que están librando para sostener nuestra universidad. Y hablando de la universidad, tenía una buena noticia para transmitirles. Hace dos días, la sala cuarta de la Cámara Federal del Fuero Contencioso Administrativo emitió un fallo a través del cual confirma en el cargo de rectora de la universidad a Cristina Camaño. Reconoce la validez de la asamblea y los que perdieron la asamblea perdieron también en sede judicial. Así que también, y esto sí es muy importante, se ha caído el principal argumento que tenía el gobierno para no cumplir lo que tiene que cumplir, que es mandar la plata. El gobierno decía que había un conflicto interno. Que sí, en, todo, en todos lados hay conflicto interno. Lo hay en el gobierno también, vino en el quilombo que es este gobierno. Y en la universidad también, por supuesto, una universidad de lucha, de resistencia. Por supuesto que también adentro hay visiones diferentes sobre lo que debe ser la universidad. Lo cierto es que se impuso al frente de la universidad. En su Asamblea Soberana del 5 de marzo se impuso la compañera Cristina Camaño. Los que perdieron fueron a llorar al Poder Judicial y ahora el Poder Judicial le da la razón a la Asamblea Soberana. Así que al gobierno le decimos, se le cayeron las excusas, no tiene más argumentos, tiene que pagar, tiene que mandar el dinero, que la ley de creación de la Universidad de las Madres... Le asigna. No hay más excusas. Se terminó. Así que esperamos que, que lo haga cuanto antes. Y si piensa que seguir dilatando el pago del dinero va a terminar con este proyecto, se equivoca. Se equivoca porque lo vamos a reemplazar con solidaridad como la venimos teniendo, con militancia, con organización. Ayer tuvimos un hermoso acto allí en la puerta de la universidad y los vamos a seguir teniendo. Por eso mismo también quería hoy contar esto porque tiene que ver también con el paro general educativo que hay en el día de hoy en todos los niveles educativos, también por supuesto en la universidad, en el nivel universitario y también por supuesto está de paro la Universidad Madre de Plaza de Mayo, que sin embargo... Va a ser hoy una actividad, ahora a partir de las seis de la tarde, para debatir, para reflexionar y para revolucionar de ese modo y convertir este día de lucha en una jornada activa para formarnos, para tener mejores armas, para enfrentar a este enemigo que tenemos ahí instalado en la Casa de Gobierno. Y que estamos seguros, seguros, ¿eh? cada vez más seguros. Cuanto más patéticos los vemos, más seguros estamos de que les vamos a ganar, vamos a volver, vamos a recuperar el país que nos quieren arrebatar, el país que construimos durante 12 años y medio y que estamos seguros que más tarde que nunca la patria va a ser del, de la clase trabajadora, del pueblo trabajador. Así que nada más por mí, compañeros. Muchas gracias. Los voy a dejar. Los voy a dejar, antes del cierre, como todos los jueves de nuestra Carmen Arias, los voy a dejar con un gran compañero de ese sindicalismo que necesitamos, el sindicalismo de sus compañeros y compañeras, el sindicalismo de los trabajadores, que justamente fue esa lucha que empezó de abajo, empezó en las bases, empezó en el subte, la que finalmente logró constituir su propio sindicato. Estoy hablando del compañero Roberto Elbeto Pianelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Subte y el Premetro. Bueno, buenos días, buenas tardes, eh, compañeras, compañeros. Eh, pr primero quiero agradecer eh, esta invitación. La verdad que eh, a mí me emociona mucho. Eh, encima soy tímido. <laughs> si todo que me conoce sabe que es verdad. Entonces me, me cuesta muchísimo poder hablar en, en este tipo de actos. Yo venía pensando qué decir... Eh, eh, uno puede decir, ya, estamos, yo, ya tengo bastantes años. La, la historia frente a las madres es, es la historia de mi vida. De cuando tenía en el 82, el 30 de marzo, me acuerdo ese famoso 30 de marzo del 82, entrábamos con las madres cuando nos reprimía la, 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 la dictadura militar. Bueno, por suerte, en poco tiempo logramos, después de la guerra de Malvinas, sacárnoslo de encima. Es decir, toda mi vida estuvo atravesado. Eh, estuvo atravesado por, 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 por las madres de Plaza de Mayo por la figura de Eve pero dije ve, hoy hay que hablar de lo que está pasando, de la vida, de lo que nos pasa, más que de lodo, de lo que vivimos día a día cuando salimos de nuestras casas, ¿no? que es eh, y yo quería contar algo, lo vengo contando en varios lugares y me parece casi imposible. Eh, el domingo, tengo un hijo muy chico, el domingo se despertó muy temprano muy temprano vivo un Boedo yo. y que no despertar a toda la familia lo agarré el pibe me fui, salí a caminar viste yo no iba a despertar a todo y hice nueve cuadras salí de 33 orientales y San Juan y me fui hasta Boedo e Independencia y en nueve cuadras vi 35 personas durmiendo 35 lo conté ¿Viste? a la mañana, no hay nadie. Un domingo a la mañana no hay nadie. Entonces le pones a decir, eh, ¿no? Llegué, llegué deprimido, obviamente, cuando volvés, volvés deprimido, demolido por esa realidad. Eh, y, decía, y pensaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede ser feliz? ¿O cómo se puede disfrutar? ¿O cómo ser indiferente ante esta realidad que estamos viviendo? ¿No? Así que no la esperábamos. No la esperábamos. Eso no quiere decir, digo, tampoco hay que demistificar que estábamos bárbaros, porque ya en los últimos años estábamos muy mal, pero lo que estamos viendo hoy en día es una cosa, un salto cualitativo, ¿no? Eh, y decía, ¿cuánto puede durar esto? ¿No? Un poco lo que hablábamos recién, ¿cuánto puede durar una tragedia de este tipo que la estemos viendo todos, que pasamos por encima? Eh, y uno piensa... Cuando a veces ven las redes, esas algunos que festejan cuando despiden a compañeros, ¿no? Es decir, yo el otro día veía la imagen cuando fue el cierre de Telan, cuatro pibitos con banderas en la puerta de Telan, reivindicando el cierre de una agencia que, bueno, aparte, podés, creer, podés no pensar que es un orgullo nacional, pero disfrutar de que estén despidiendo esa perversidad, ¿no? Porque es una cosa de perversos cuánto puede durar porque en general los seres humanos más allá que no es la primera vez que vemos perversidades pero lo, la mayoría de la sociedad no no disfruta con la perversidad puede imponerse durante un tiempo pero es muy corto porque la gente digo la gente tiene animales, tiene hijos, y disfruta de visitar, va a visitar a su hermano, a su primo, a su tío, a, a sus padres, disfruta a mí tiene amigos no, no 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 disfruta de verle como le rompen la cabeza a una persona que protesta o a alguien que se queda sin trabajo verlo como o, o que no puede renovar el alquiler y tiene que ir a dormir a la calle no puede durar mucho no puede durar mucho tarde yo creo que más temprano que tarde esto se acaba porque el imaginario de la mayoría de los seres humanos no puede ser ese nos quieren vender viste que ahora lo normal en el mundo es esto no eh, puede durar un tiempo, puede alguno estar con mucha bronca y, y disfrutar si otro la pasa mal, pero ¿cuánto puede durar? Muy poco. Y yo creo que esa es la tarea de la esperanza, ¿no? la tarea de, que, de la, la que nos tenemos que poner por delante cada todos los días cuando nos levantamos, hablamos con el otro, y obviamente desde los que tienen responsabilidades políticas con más, con más eh, importancia no es decir más necesidad de plantear de que la vida no es esto la vida es una sociedad de igual es una sociedad donde uno pueda disfrutar de salir a la calle ir a, a comer ir a ver a sus a sus hijos ver que sus hijos puedan estudiar en un colegio no que estén obviamente los docentes todos los tengan que parar ya de este año no sé cuánto paro lleva porque le afanaron parte del salario Digo, eh, tenemos la obligación, como lo venimos haciendo, pero también de exigirle a nuestros dirigentes que lo hagan, de ir construyendo, recuperando, recuperando un imaginario colectivo en el cual le planteemos que vivir no es lo que estamos, lo que estamos padeciendo ahora, sino que uno puede vivir de una manera mejor, con, disfrutando no solamente uno, sino el que el que está al lado también sea feliz y poder compartir con ellos. Yo creo que esa es nuestra, nuestra gran tarea y ese es nuestro el mensaje que toda la vida, cuando hemos vivido el terror, que hemos sabido dar, nunca al terror le respondimos con terror, le respondimos con amor, le respondimos con, con alegría, con con felicidad. Eh, yo creo que esa es eh, lo que tenemos, la tarea que tenemos pendiente, y tenemos que exigirles, obviamente. A, a los compañeros que tienen la responsabilidad de hacer, de estar en, en los más altos cargos de la política, de nuestros espacios políticos del movimiento nacional y popular, que tengan ese mensaje, y ese mensaje con medidas concretas. Que vamos a hacer nosotros, porque la verdad que en el último tiempo no estuvimos a la altura de las circunstancia Porque si esto lo estamos padeciendo, es porque desaprovechamos un momento maravilloso en el cual teníamos que haber profundizado la mejora al conjunto de la sociedad y no lo supimos, no quisimos o no lo, o no lo pudimos hacer. Lo que sí, ahora tenéis que estar absolutamente claro, porque la única forma de acabar con la perversidad es demostrándole que en la vida uno puede vivir mejor, puede ser feliz realmente, sin ser un perverso, sin disfrutar con el mal y la desgracia de los otros. Yo quería plantear esto acá, agradecerle infinitamente a todos ustedes no solamente por la pelea que han dado históricamente, en la cual eh, me siento y toda mi vida identificado, es lo que arrastro, más que el subte. Digo, esta pelea, la de los derechos humanos, fue una pelea anterior de cuando era muy pibe y tenía muchas más inquietudes y estudiaba. Eh, agradecerle a los que siguen dando y todos los jueves esta, esta lucha, agradecerle a las madres por el ejemplo que han dado, no solamente para nosotros, para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, sino a nivel mundial. Porque si este país fue y pudo hacer lo que hizo con el genocidio fue por la pelea de las madres, y por ello somos ejemplo en el mundo de respeto a los derechos humanos. Y algo que ellos saben, lo saben, es que esto no lo pueden revertir. No lo pueden revertir. Por más que vayan 10 trasnochados canallas a la ESMA a gritar, sabe que la sociedad. Él llega el 24 y llenamos todas las plazas del país. Saben que en los colegios las maestras van a seguir hablando de lo que fue el genocidio en la Argentina. Saben de que eso está arraigado en el ADN de nuestro pueblo y es lo que más les duele. Nada más, gracias. ¡Bravo! Buenas tardes a todos. Las madres siempre luchamos por la vida. Creemos que esa lucha contiene todo, todas las demás para la justicia, por la igualdad, por la libertad, porque solo podemos disfrutar cuando tenemos garantizados los derechos esenciales al trabajo, a la salud, al disfrute, a la vivienda, a la educación. El 14 de noviembre de 2019 ya había perdido Macri las elecciones. Y su gobierno maldito tenía fecha de salida. Pero esa circunstancia esperanzadora no impidió que Eve viera las dificultades que asomaban en el horizonte más próximo. Dijo Eve aquel jueves en la plaza, en esta plaza. Alguna vez los yankees tendrán que pagar lo que están haciendo con nuestra Latinoamérica. Esta plaza no es solo de las madres de Plaza de Mayo. Es también de todas las madres que en Latinoamérica están padeciendo hoy lo mismo que padecemos nos, padecimos nosotras ayer. No es poco lo que nos está pasando. No es poco ver el, un país desbastado, desbastado, sin trabajo, con una fl inflación impresionante, donde las cosas ya no tienen precio, nadie puede comprar. Vamos a tener que luchar mucho, compañeros. Porque son muchas las cosas que pasan y hay muchas cosas que están muy podridas. La justicia es una de ellas. Cuando uno lee lo que quiere el fiscal Stornelli, que todavía hoy, cinco años después de este discurso de Ebe, sigue siendo fiscal, se da cuenta de cuántos jueces y fallos corruptos que tenemos. Hay que sacarlos. No podemos seguir con esta justicia porque no es para el pueblo. Las madres tenemos como 200 juicios encima, porque los jueces han sido pagos por, para condenarnos. Todos los días un juicio nuevo, un embargo nuevo. Así que si no cambiamos esta justicia, va a ser muy difícil que los presos políticos queden en libertad. Si no cambiamos esta runfla, va a ser muy difícil que estemos libres. Pero cuidado, tenemos que ser inteligentes. Por eso, desde esta plaza les digo, está bien que pelean y que sean duros, pero morir morir por la patria es una cosa y te mate el enemigo como un perro es otra. Yo sé que ustedes son muy hábiles, entonces apliquen la astucia, que es mucho más que la, más la que ustedes tienen para vencer a este enemigo. Siempre se puede vencer porque el enemigo se cansa, pero los pueblos no nos cansamos nada. Nunca. ¿Cuánta razón tenía Eve? Los pueblos no nos cansamos nunca de luchar, porque esa es la mayor certeza que tenemos en nuestras vidas. Si luchamos, ganamos. Si no abandonamos la lucha, vencemos. Siempre con lealtad y valentía. Como lo están haciendo hoy los trabajadores, docentes y no docentes de nuestra Universidad Nacional, Madre de Plaza de Mayo, que siguen sin recibir los fondos que les corresponden por ley. Fuerza compañeros, gracias por su compromiso, ni un paso atrás. Hasta el jueves que viene. Y que suene haya victoria cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelve en el viento. Y que suene haya victoria. Cuando rompa el silencio y que suene a victoria, cuando rompa el silencio.